Por estar acá acompañándome. Mi hija está recluida en la clínica Casanare desde el día 8 de octubre. La remisión está desde el día 13 de octubre y hasta la fecha necesitamos un traslado a un hospital de tercer nivel por la complejidad de su salud. Desde ese día estamos a la espera de un traslado que aún no se da. Tenemos tutela, tenemos un fallo, pero quiero que ese fallo se haga valer. Entonces, por eso estoy acá. He acudido a muchos entes para que me ayuden, he acudido a personas políticos y nadie me ha escuchado. La única entidad que me ha colaborado y me ha hecho acompañamiento ha sido la personería. Entonces, por esa razón estoy aquí hoy luchando por los derechos de la salud de mi hija. ¿No ha valido un fallo de tutela que les ordena cumplir con esa remisión? El fallo salió ayer sobre las 4:40 de la tarde, ya tenemos el fallo, entonces pues por eso estoy acá luchando, porque pues no quiero que ese fallo se vaya a quedar en el papel, entonces quiero que se cumpla, entonces por eso estoy acá. ¿Cuál es el estado actual de la joven? Muy delicado, ella está delicada, ella, su condición psicológica le está afectando también la salud. Ya ayer le dijeron posibles enfermedades, entonces para ella ha sido demasiado duro tener que afrontar esta situación y sin un traslado, que es lo que nos garantiza que le den un diagnóstico claro y le den un tratamiento a tiempo. Puntualmente, ¿cuál es la respuesta de Nueva EPS? ¿Cuál es el argumento para no facilitarle la remisión? Que no hay cama, que la presentaron a nivel nacional, pero que no hay camas, entonces pues no puedo que esperar que haya una cama, por eso estoy acá, sigo luchando y de acá no me voy a ir hasta que no esté el traslado de mi hija, me muestren el traslado de mi hija. ¿Cuáles fueron los motivos principales por los que ella entró a la clínica? Un dolor abdominal, mi papá la llevó a la clínica pues porque vimos que era un dolor abdominal y pensamos que era algo como más leve. Al estar ahí le hicieron una serie de exámenes especializados también donde le determinaron que su hígado pues lo tiene en un estado de hígado. Entonces es una enfermedad hepática, por eso estamos requiriendo el servicio de traslado para un hospital de tercer nivel. Cerca de 20 días ya, porque dice usted que desde el 13 está ordenada la remisión y no ha sido posible el poder humano 20 días diciendo no hay cama, por eso usted decidió incluso hasta encadenarse acá frente a la 9PS. Así es, sí señor, desde el día 13 de octubre está la remisión y hasta el momento pues no se ha dado cumplimiento a esa remisión y pues mi hija de verdad que ya requiere ser trasladada. Viene un fin de semana largo que no me van a decir que viene sábado, domingo, que el lunes festivo, que no hay servicio, entonces mi hija no puede seguir esperando más. Recordemos a dónde tiene que ser trasladada la Natalia. Donde la envíen, donde digan hay un cupo, allá vamos a ir, a la ciudad que nos toque ir, estamos dispuestos a ir donde sea por la salud de mi hija. Bueno.